Eran os mouros que vivían nos castros. Inda que contei outro día en Sabiñao, precisamente, que había un castro que tiña esta nota folclórica, que vivían ali os mouros. Bom, e unha vez, o mouro estaba na casa, dixe yo que estaba na orante por ello, tío, non ares tan fondo, que me destella a la casa. Pero o máis curioso é que un día, vendo unha excavación que se estaba metendo nas mámoas, pasou un home, eu preguntei, estaba unhas cuevillas e máis eu preguntei ao home si, por casualidade, ele había oído algo dos mouros, e dixeme, si, sí, señor, e vino seu. Ah, moi ben. A cuevilla sonreu un pouco. Pero non, eu estou moi serio, que ele seguiu falando comigo. Ai, pois eu vinos, e eu preguntei, e que roupa tiña? Mire usted, levaban unha roupa que relumaba como o cristal. A miña sonreu abertamente. Eu non, eu seguiu moi serio. Entón, ele virouse para mí e díxeme, vendo que se ría, eu vi, fago de xuramento papal en como os vi. Eu falo, díxeme, entón, o morte veo o outro día, díxeme, non cabe duda, que el veu, para el, veu os mouros. E que había visto? Os rapaciños que estaban con carapuxa, o carapuxa mollado. Un foco de sol que veu así, entre dúas nubes, o baixo, e efectivamente retumbraba. O mollado, o xunco mollado, pois relumbra. E é que traía medo, ¿verdad? Pois nada, por traer medo, ve aquelo e dí, somos bobos, non cabe duda. José María Castro Viejo dice que veu a Santa Compaña que pasou un día por un sitio onde ele estaba, na porta da iglesia. Efectivamente, ele veu o conto do que veu que redomaba un pobre fato. Ele, entre que teía unha copa de vino, estaba esperando, en fin, era de noite, hai que tomar un pouco. E que pasou xente, oraba barullando, para ele foi a compaña. Por iso non ten volta. Ora, de ver a roupa, eso, hai tantas lendas. Como se ve, acompañaron a ver todos. O que se ve, é, eso sí que se ve, é por videntes, hai videntes, ¿verdad? Que ven o que pasa, o que vai pasar. Unha señora díxolle a un grego da líder de Cotobade, que mire, vai haber morto, vai haber defunto, e ademais, cando pasen por o cruceiro de tal, usted hai de pedir o libro a fulana, e hai de levar o libro a fulana. Sabía don Lorenzo que era o creo, sabía de memoria perfectamente, agora hemos puesto un nome matrimonio, bueno, sabía, ben, moi ben. Sabía, moi ben, tamén, tamén sabía o nome de Cotar el Guayador antes da literatura, e non me acordei agora mesmo, pero, bueno, pois, el, o
Castilla, con un diván capa negra para venir a decir con honores o para amor. Bienvenido, llega al hotel, allí siempre rezaba un esfuerzo. Reza el esfuerzo. Oremos. 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 Oremos, como he buscado un nombre que vendo que no iba. Al rapaz acogió un libre, ahí corriendo con él. Voy a ser más la misma de llorar. Pero fíjese, exactamente. Diante de mí, Nuno Fesa, dice allí, o enterrador de parroquia de Alidobreiro, dice allí a meu pai. Ay, hoy es mucha festa, pero va a haber un difunto. Ay, hombre, si fueras ni, no se perdía nada. Hay tiempo de te enterrar. Mira, ha de venir de tu lugar. No estaba ninguém a hacerlo. Ha de llevar caixa a barca. Ha de enterrar la parte de arriba de la iglesia. Son detalles muy, muy, muy concisos. Era festa. No había ningún enfermo. Después, festa, llega el lunes, y el lunes morre una rapacilla. Morre la rapacilla, como el rapacilla, le lleva una caixinha blanca. Y no adro donde están las sepulturas, los familiares de esa nena tienen un panteón metido así por debajo de un camino, en la parte de arriba de la iglesia. De manera que, nada, eso, evidente, precisamente, y eso sí.